soy Sergi Ferrater, arquitecto, responsable BIM en Acción Soluciones. Somos una empresa que básicamente nos dedicamos a dar servicios y soporte a empresas que quieran iniciarse en el BIM, pero básicamente también nos enfocamos mucho en la fase de construcción. Es decir, mucha gente ya ha estado trabajando en diferentes plataformas BIM de diseño y en lo que nos ocupamos nosotros es básicamente de cómo implementar el BIM en la fase de construcción. Entonces, dentro del Master BIM Management vais a encontrar el módulo específico para lo que es la planificación BIM 4D y quería hablaros un poco de eso, ¿no? Es decir, cómo utilizar el BIM en la fase de construcción. Por tanto, un poco la agenda que vamos a ver hoy va a ser la siguiente. ¿Por qué el BIM 4D? ¿Qué es el BIM 4D y por qué se utiliza? Un concepto que sí me gustaría especificar es la planificación 4D respecto a lo que es puramente la visualización 4D. Es decir, son conceptos diferentes que a veces se confunden y quisiera dejarlo claro para los que estáis atendiendo. Y luego el por qué Syncro, 4D como programa de planificación y no otros programas. Y básicamente me voy a centrar en la agenda de hoy en lo que es el flujo de trabajo 4D trabajando con el software Syncro Pro. Finalmente veremos algunos ejemplos tanto de clientes como también de alumnos que han trabajado y han hecho su trabajo o fin de máster o puramente la entrega de la práctica del módulo para que veáis un poco cómo compañeros vuestros han realizado los trabajos. Bien, ¿por qué el BIM 4D? Bueno, supongo que esta gráfica la conocéis todos, las diferentes dimensiones que tiene el BIM. Obviamente hay más, pero en las que nos centramos nosotros en esta fase del BIM para la construcción serían básicamente el 4D y el 5D, y en este módulo en concreto básicamente el 4D. Ya sabéis que para que una construcción sea de alta calidad, tenga seguridad, sea eficiente, la programación de actividades es fundamental. Planificar todas las tareas que se van a realizar para construir el asset, el edificio, el túnel, el puente, la carretera, lo que sea que nos lleve entre manos. Y por ello, ya sabéis que la geometría 3D con la que modelamos en nuestros software de diseño más el tiempo crea la cuarta dimensión en la construcción, ¿de acuerdo? Y esta cuarta dimensión en la construcción se le llama programación de tareas. Es decir, cómo vamos a ejecutar el modelo 3D que nos viene entre manos a través de una programación de tareas. Por tanto, básicamente el 4D es esto, es añadir esta programación a nuestros modelos 3D. Si además de utilizar modelos 3D utilizamos modelos BIM cargados de información y de datos que podemos utilizar también en la fase de construcción, entonces ahí es donde podemos estar trabajando o pensando ya en el BIM 4D. Es decir, utilizar modelos BIM sobre una programación de actividades. Entonces, lo que os decía, ¿no? Básicamente el 4D lo que nos va a permitir va a ser vincular estos componentes 3D que estamos modelando de forma individual con cada una de las tareas en la planificación de nuestros proyectos. También nos va a servir para hacer simulaciones 4D, para detectar estos cuellos de botella y poder comunicar mejor, es obvio, con la imagen que tenéis en pantalla. Y también nos va a permitir optimizar el proceso constructivo. Nos va a permitir eliminar aquellas paradas y reducir el riesgo económico para que la obra se desarrolle sin problemas. También nos va a permitir poder ver desde el interior del proyecto y tener esta capacidad de simular alternativas y optimizar el plan de proyecto. Además, podremos practicar tantas secuencias en nuestro equipo, tantas veces como sea necesario, antes de iniciar las obras, con los responsables, con los jefes de obra de cada empresa que participe, para poder cuadrar bien todas las actividades que se van a desarrollar en las próximas semanas. Obviamente, al ser un programa de planificación, nos va a permitir conocer también al instante la repercusión de los cambios. Aquí es donde veréis las diferencias entre Syncro y otras plataformas. Obviamente, nos va a facilitar la colaboración de las diferentes agentes, empresas participantes, ya no digo en la construcción, sino en todo el desarrollo, el ciclo de vida del proyecto. Y obviamente comunicar de forma mucho más clara y transparente.
Además, también el 4D nos va a permitir esta integración y coordinación de los subcontratistas y diferentes proveedores con un enfoque orientado a lo que es la ejecución integrada del proyecto, lo que se llama el IPD, ¿no? El Integrated Project Delivery. Es decir, donde cada vez más las empresas de proyectos están enfocadas a trabajar conjuntamente, cada uno en su disciplina, pero en un proyecto común. Es decir, si trabajamos todos en un proyecto común, cada uno va a aportar lo mejor de sí mismo para que el éxito de cada uno sea el éxito del proyecto. Y por tanto, diseñadores, constructores, propietarios, cualquier tipo de diseñador o agente que participe en el proyecto, cuanto antes nos pongamos a trabajar conjuntamente, mejor, más coordinado estará el proyecto y por tanto, más tiempo ahorraremos, menos errores cometeremos, ¿no? Por tanto, también vamos a mejorar con el 4D lo que sería el impacto ambiental y las condiciones de seguridad y salud en la gestión tanto del personal como de los materiales, los espacios que necesitamos para instalar los recursos de material, recursos de equipo temporales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otra ventaja, ya no solo del 4D, sino del BIM 4D, es que si en vez de trabajar con modelos 3D genéricos, estamos trabajando con modelos BIM que incluyen esta información, ¿vale? La podemos utilizar también en el 4D para crear gráficas de uso de recursos, de campos de usuario, de propiedades de los elementos, ¿eh? En este ejemplo que estáis viendo aquí, estamos creando una gráfica animada de lo que sería el uso de recursos. Arriba tenéis en una gráfica a lo largo del tiempo dónde vamos a necesitar en este caso hormigón o concreto y a la vez estamos viendo en el proyecto animado dónde y vamos a necesitar en el futuro todo este hormigón, ¿no? Pues para los pilotes, para las diferentes losas, para los diferentes pilares y estamos viendo toda esta información utilizando los propios datos que nos llegan del propio modelo. Bien, antes de empezar un poco a ver cómo sería el flujo de trabajo en un proyecto 4D utilizando modelos, ¿vale? Quiero dejar o a aclarar un poco lo que es o las diferencias que hay entre lo que es la planificación 4D respecto a la visualización 4D. ¿Eh? A veces son conceptos que se mezclan, pero no son exactamente lo mismo. Primero, por una parte, ¿cuántas veces o durante cuánto tiempo habréis visto vídeos producidos al que se le agrega el atributo tiempo a nuestro modelo 3D para crear visualizaciones de lo que sería el proceso constructivo, ¿eh? Es lo que se llama comúnmente el Hollywood BIM, presentar espectaculares presentaciones de un estadio, de una gran infraestructura, sobre todo, ¿vale? Pues para hacer presentaciones, para ofrecer esta imagen en licitaciones y concursos, pero todo ello no nos va a servir para planificar, optimizar y monitorear el proyecto de construcción, ¿eh? Aquí tenemos dos claros ejemplos, uno podía ser hecho con Studio Max, el otro con Cinema 4D. ¿De acuerdo? Luego tenemos ya programas que sí permiten vincular nuestros modelos 3D con una planificación hecha, por ejemplo, en Microsoft Project o en Oracle Primavera. Entonces, yo definiría un poco la visualización como 4D como aquel proceso que permite visualizar los procesos de construcción según lo planificado desde un cronograma externo. Es decir, recibimos un cronograma externo, recibimos una serie de modelos y en este ejemplo, como podría ser Navisworks Timeliner, ¿vale? Podemos hacer esta vinculación, ¿eh? Estos conjuntos de selección que tenemos en Navisworks, poderlos ir asignando a cada una de las tareas del cronograma que hemos importado. Claro, a partir de esto podemos evaluar el proyecto, si es constructivo o no, según lo que hemos planificado, ¿vale? Obviamente es un enfoque mucho más manual, es un proceso manual. Fijaros que aquí tengo que optimizar modificando en Navisworks Timeliner lo que sería las duraciones de las tareas, mover cada tarea independientemente, pero como no están enlazadas, simplemente estamos modificando el cronograma que hemos importado, de alguna forma lo estamos modificando, pero realmente no tiene efecto en todo el proyecto. Por tanto, sería un proceso bastante más manual. Otra cosa sería la planificación 4D. ¿Vale? Aquí es donde nos encontraríamos ya con Syncro, que sería el proceso que permite visualizar el proyecto
según lo planificado, pero que luego permite cambiar las tareas y las dependencias entre tareas para optimizar y validar eficientemente la secuencia de actividades dentro del programa. Observar cómo aquí lo que estoy haciendo es simplemente lo mismo que estaba haciendo en Navisworks, pero moviendo las tareas, y claro, como las tareas entre sí van vinculadas no solo con otras tareas, sino con los objetos que hemos ido asignando, automáticamente el cronograma se va actualizando y obviamente esto tiene un efecto inmediato en el resto de tareas. Por lo tanto, podríamos encuadrar sincro entre las herramientas de tanto de planificación como de visualización en el siguiente esquema. Por una parte tenemos herramientas propiamente de planificación 2D, como podían ser Oracle Primavera, P6, Microsoft Project, Presto Planning, hasta Power Project, e incluso he puesto aquí el logotipo de Syncro Scheduler, que vendría a ser la aplicación puramente de planificación 2D, que además es gratuita para los usuarios de Syncro, ¿vale? Para poder planificar a nivel tradicional, es decir, utilizar la lista de tareas, utilizar el diagrama de Gantt. Por otra parte, tenemos herramientas de visualización 4D, donde ahí nos encontramos ya estas herramientas más avanzadas que ya permiten esta vinculación con el cronograma de nuestros modelos, ya sea Autodesk Navisworks, ya sea Bentley Navigator, ¿de acuerdo? Y entonces yo un poco Syncro lo encuadraría en esta intersección entre estos dos sistemas o conjuntos de sistemas, donde realmente tenemos toda la funcionalidad de la planificación tradicional 2D, utilizando el método de la ruta crítica, y por otra parte, este sistema avanzado de visualización que tienen estos otros sistemas. ¿De acuerdo? Bien, veamos un poco cuál es el flujo de trabajo en Syncro Pro. Y esto es un poco lo que se explica en el máster, ¿no? Es decir, en este módulo se va a explicar un poco cómo utilizar los modelos que habéis generado vosotros mismos en Revit, ¿vale? En fases iniciales del máster o simulándolo en la vida real en las fases iniciales del proyecto, en las fases de diseño, cómo utilizar estos modelos en la fase de construcción. Bien, en primer lugar, explicaros un poco que realmente Syncro es como una plataforma de colaboración. Y digo plataforma porque realmente es un sistema capaz de gestionar dos datos, dos fuentes de datos completamente diferentes. Por una parte, nos vamos a encontrar con los datos que nos llegan puramente de programación de tareas y de actividades, ya bien sea de Oracle Primavera, ya bien sea de Project, ya bien sea de Presto, ya bien sea de Excel, o bien porque el propio Syncro, como os he contado antes, es un sistema propio para generar nuestros propios estructuras de tareas, ¿de acuerdo? Y por otra parte tenemos este mundo de lo que sería el mundo 3D, donde tenemos diferentes softwares para generar estos modelos 3D. Fijaros que dentro de los logotipos hay muchos más, muchos más formatos que podemos importar en Syncro. Se encuentran programas, obviamente, de arquitectura, como puede ser Autodesk Revit, Open Buildings de Bentley, Tecla Structures, etcétera, etcétera, y también otros programas puramente de diseño industrial como pueden ser SolidWorks, SketchUp, Rhinocero, es decir, incluso PDF 3D, ¿de acuerdo? Obviamente el estándar Open, el estándar IFC, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí vamos a mezclar dos mundos completamente diferentes. Por eso digo que es una plataforma de colaboración para ver cómo realmente vamos a estar continuamente sincronizando, aquí el nombre del programa Syncro Pro, datos que nos vienen, si es que hemos importado, hemos empezado el proyecto importando datos de Project o de Primavera, con los datos que hemos importado de los modelos 3D. Por tanto, los diferentes pasos van a ser los siguientes. El primer paso sería planificar directamente en Syncro, ¿de acuerdo? Pues crear nuestra estructura de segregación de trabajo, lo que se llama comúnmente la WBS, la Work Breakdown Structure, es decir, toda la estructura de las diferentes tareas, y voy a hablar de tareas y no de actividades, porque es el lenguaje que se utiliza en Syncro, ¿de acuerdo? O bien directamente importaremos la planificación realizada con otro programa. Os decía, Syncro Pro es un programa especializado con toda la funcionalidad necesaria para la planificación de proyectos. Los que ya habéis trabajado o conozcáis programas tipo Microsoft Project o Primavera,
os va a resultar muy familiar el sistema y para los que no habéis trabajado con Microsoft Project, igualmente se plantea toda esta formación partiendo de cero. ¿De acuerdo? Además, Syncro permite el intercambio de datos bidireccional. Esto es muy importante. Además, certificado por Microsoft y con Oracle con estos sistemas más estándares de planificación. Es decir, que tenemos la certeza que los datos que estamos importando o exportando a estos programas completamente transparentes y no se pierde dato alguno. Veamos un poco cómo sería el proceso, ¿no? Directamente estaríamos importando los diferentes formatos, ya sean puramente datos, ¿de acuerdo? Yo en este caso voy a importar una planificación original de Microsoft Project. Y aquí nos encontraremos con una interfaz que nos va a permitir seleccionar qué objetos de la planificación que detecta Syncro queremos importar. Nos crea un informe que podíamos copiar y pegar a cualquier documento para saber exactamente hoy, a día de hoy, qué es lo que hemos importado. ¿De acuerdo? Y fijaros que estamos importando exactamente la misma estructura de tareas con sus tareas resumen, subtareas, sus enlaces, todas las restricciones que podamos tener en las tareas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual podemos navegar en el diagrama de Gantt exactamente igual que lo haríamos en estas aplicaciones. Por tanto, este sería el paso 1. Si es que no hemos trabajado directamente en Syncro para crear nuestra estructura de desglose del trabajo, luego el siguiente paso ya sería importar los modelos 3D. Veréis que Syncro Pro ofrece interoperabilidad completa con todos los formatos estándar y con las plataformas CAD y BIM que más se utilizan en el mercado. Independientemente con la plataforma con la que trabajamos de diseño, podremos importar directamente de los formatos de archivos BIM y CAD más utilizados. Y para los que utilicen específicamente herramientas como Revit o Navisworks, hay una página web específica donde os podéis descargar los plugins para que directamente desde Revit o desde Navisworks podáis crear directamente un archivo SP, que sería el formato archivo Syncro, de vuestros subproyectos, vuestros worksets, de las diferentes disciplinas de vuestro proyecto. Recordad que aquí es muy importante el enfoque al modelo constructivo, a lo que se llama comúnmente modelo de preconstrucción. Es decir, tendremos que ser capaces directamente desde nuestra herramienta CAD, 3D o BIM, crear estos modelos de preconstrucción. Tener en mente un poco el presupuesto con el que se va a ejecutar la obra y pensar que, bueno, pues a lo mejor las columnas no se van a construir de arriba abajo, sino que se van a construir por niveles, que las losas tampoco se van a construir de golpe, sino que seguramente se construirán por fases. Es decir, tener presente el concepto de modelo de preconstrucción para que el modelo de diseño se adapte al modelo constructivo. ¿De acuerdo? Y obviamente también podemos importar el modelo estándar IFC. Bien, siguiendo un poco con el mismo proyecto, en este caso iremos a importar o modelos IFC o modelos 3D. Si elijo el modelo 3D, ahí podré elegir un montón de formatos diferentes de CAD 3D genéricos. ¿De acuerdo? En el caso que nos ocupa, como queremos trabajar con datos BIM porque queremos aprovechar los modelos BIM, voy a importar directamente los modelos IFC. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos vamos a encontrar que cada diseñador nos va a enviar sus modelos, ¿de acuerdo? En este caso los vamos a importar todos y para cada uno de ellos nos vamos a encontrar también con un filtro que nos va a permitir qué es lo que queremos importar. Observar que automáticamente Syncro va a convertir los recursos, los objetos 3D que vienen de los IFCs, en recursos de material. Es decir, automáticamente él reconoce que todos los objetos 3D de los modelos IFC son elementos 3D que se van a construir y, por tanto, automáticamente ya me los convierte en recursos de material. Pensar que en una planificación de proyectos lo que se utiliza son recursos, no son objetos 3D, son recursos. Y, por tanto, de alguna manera tendremos que gestionar estos recursos que aparentemente parece que sean los mismos, lo mismo que los objetos 3D, pero se explica con mucho más detalle en el curso que realmente no son lo mismo, ¿no? Y que a veces pues, nos puede venir, por ejemplo, ahora que comentaban, se ha diseñado un pilar de arriba abajo,
y esto es un solo objeto, ¿de acuerdo? Mientras que este objeto nosotros no lo podremos utilizar en nuestra programación, en nuestro 4D, en nuestra fase de construcción. ¿Por qué? Porque realmente no se va a construir. Por tanto, tendremos que subdividir esta columna por niveles. Y por tanto, de un único objeto 3D, yo me habré creado en Syncro diferentes recursos para cada columna de cada nivel. Entonces tendré, si tengo cuatro niveles, tendré cuatro recursos a partir de un único objeto 3D. Por tanto, todas estas cosas, ¿sí?, se explican cómo optimizar los objetos 3D para convertirlos en recursos y poder optimizar, obviamente, el proyecto 4D. Bien, pues fijaros que ahí tenemos todos los modelos, obviamente tienen que compartir coordenadas, esto es obvio, forma parte de la fase de diseño y de la coordinación entre los diferentes colaboradores del proyecto, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí vemos un poco lo que es puramente la interfaz en la que nos vamos a mover. Disponéis de los objetos para crear un primer filtro y decir, pues mira, quiero ver la estructura, pues desactivo el modelo estructura o desactivo el modelo del terreno original para ver cómo me va a quedar la estructura con el terreno modificado, etcétera, etcétera. Es decir, veréis que tenéis diferentes herramientas para crear vuestros propios filtros, ¿no? El siguiente paso dentro de lo que es el proceso de vinculación de estos objetos con nuestras tareas, es el proceso más importante, ¿vale? Veamos cómo vincular estos recursos a nuestras tareas. Bien, hay muchas maneras, diferentes maneras. Estoy enfocado, fijaros, en el movimiento de tierras y, por tanto, voy a activar solo los modelos que me atañen en esta fase del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el terreno modificado, tenemos el terreno original, etcétera, etcétera. Observar que cuando voy tocando los objetos, automáticamente me los detecta en el panel de objetos 3D, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es donde indicamos los diferentes perfiles de aspecto que vamos a utilizar en este proceso de vinculación. Es decir, yo estoy vinculando objetos 3D a unas tareas de mi cronograma, pero a la vez que los estoy vinculando, le estoy diciendo al sistema cómo me los tiene que vincular, utilizando un perfil de aspecto. El perfil de aspecto va a determinar, bueno, tal como dice el sistema, el nombre, ¿no?, el aspecto del recurso antes, durante y después de la tarea. Por ejemplo, he seleccionado estos árboles. Estoy en la tarea de desbroce del terreno y, por lo tanto, le tengo que decir al sistema que voy a eliminar estos árboles. Por tanto, voy a seleccionar el perfil de aspecto eliminar. Ahora sí, incluso directamente desde la ventana 3D puedo asignar estos objetos a la tarea. ¿Excavación del terreno? Pues lo mismo. Me centro, puedo seleccionar directamente la ventana 3D, que es mucho más visual, se me activa el objeto correspondiente para fácil visualización, con el mismo perfil de aspecto de eliminar, lo arrastro a la tarea. Luego la excavación de las zanjas. Bueno, aquí puedo, lo mismo, asignar con el perfil de aspecto eliminar. Entonces, observar. Tengo la ventana 4D, y todo lo que yo había asignado me ha desaparecido. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía el 4D, que es esta línea roja que veis en el diagrama de Gantt, más allá de las tareas. Si muevo el 4D al inicio de las tareas, estoy visualizando realmente el estado antes de que se inicien las tareas. Antes de que se inicien las tareas, me encuentro con una serie de vegetación, me encuentro con un terreno original, etcétera, etcétera. Y por tanto, ahora puedo ir arrastrando este 4D, ¿vale?, para poder visualizar realmente el efecto que va a tener a lo largo del tiempo esta vinculación con estos perfiles de aspecto. ¿Veis cómo van desapareciendo? Y finalmente va a quedar simplemente el terreno modificado, porque he eliminado el terreno, hasta haber eliminado la vegetación, ¿de acuerdo?, para cada una de las tareas. Luego, obviamente, tendremos que ir mejorando, para explicar mejor nuestro proyecto, crear nuestros propios perfiles de aspecto con simulación de crecimiento. Es decir, ya que estoy trabajando en los diferentes perfiles de aspecto, yo puedo agregarme un nuevo perfil de aspecto, por ejemplo, que sea para la excavación, diferenciar perfiles de aspecto por colores, por materiales, por lo que fuese, para que sea fácilmente entendible en el 4D, pues qué es cada cosa,
¿De acuerdo? Y fijaros que cada vez que creo un perfil de aspecto nuevo, en este caso le voy a llamar pues, la excavación de las zanjas, puedo seleccionar lo que se llama una simulación de crecimiento. Y ahí puedo seleccionar diferentes simulaciones de crecimiento en función de los ejes o, obviamente, en cualquier dirección. Porque no es lo mismo empezar a excavar desde la izquierda hacia la derecha que viceversa. Pensar que aquí estamos jugando con el factor espacio y con el factor tiempo. Por tanto, si empiezo a excavar un gran terreno por la parte izquierda, a lo mejor podré tener gente trabajando en el otro espacio. Y por tanto, todo esto cuenta en una planificación 4D. Entonces, pues nada, yo aquí simplemente defino esta simulación de crecimiento y una vez definidos estos perfiles, me voy a las propiedades de la tarea, que es donde están asignados los recursos, y ahí puedo cambiar el perfil de aspecto que me acabo de crear. Por tanto, en la excavación del terreno, selecciono el terreno que esté de tierra y le aplico el perfil de aspecto excavación del terreno. Y el terreno original, simplemente también la excavación de las zanjas. Con lo cual, fijaros que ahora, si le doy al play, el efecto es mucho más visual, ¿no? Es decir, estoy eliminando los árboles, estoy eliminando el terreno, que es una excavación, y por tanto veis como el terreno va disminuyendo de arriba hacia abajo a lo largo del tiempo, y después en la excavación de las zanjas, veis ahí estoy excavando de derecha a izquierda. Ahí se ve mejor. ¿De acuerdo? Aparte, dentro del propio sistema disponéis de un acceso a bibliotecas de equipo para poder descargar todos aquellos equipos que se incluyen en una planificación. ¿Eh? Medios auxiliares, maquinaria, etcétera, etcétera. De tal manera que todo esto cuenta. ¿Eh? Son recursos que consumen tiempo y dinero. Y por tanto, podríamos llegar a hacer, simplemente asignando estos objetos a estas tareas y creando incluso unos recorridos 3D, podemos crear estas simulaciones. Esto es un ejemplo muy sencillo, que precisamente es el que se utiliza en las clases del máster para que, bueno, podáis vosotros crear este efecto de que se está utilizando esta maquinaria, se empieza a excavar por ahí, se acaba excavando por allá, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto son aquellas cosas que se necesitan en una planificación de proyectos. No solo los modelos bien modelados para que se puedan utilizar, sino también todos aquellos recursos de equipos que no vienen con el modelo, pero que se utilizan en los proyectos de construcción y que, por tanto, consumen su tiempo y su dinero. Siguiendo con el proceso de vinculación, otro paso sería la posibilidad de crear nuevas tareas a partir del modelo. ¿Para qué? Para adaptar la planificación al nivel de desarrollo que tengamos en el modelo. Nosotros podemos haber empezado a trabajar en una planificación de proyectos basándonos en los grandes capítulos del proyecto, luego nos llegan los modelos con un nivel de desarrollo que nosotros no teníamos previsto en nuestra planificación. Bueno, pues para ello podemos utilizar una herramienta muy interesante en la planificación 4D. Por ejemplo, fijaros, tengo en la ventana 3D un filtro de los pilares de la planta cuarta. Selecciono la tarea de destino, pilares planta cuarta, una única tarea que dure 10 días. Y resulta que, esto es un ejemplo muy sencillo, pero imaginaos que tengo una planta con 200 pilares. Bueno, pues yo aquí podría seleccionar directamente en la ventana 3D cada uno de estos pilares en la secuencia en la que quiero que sean instalados. Utilizo el perfil de aspecto instalar y directamente desde la ventana 3D le puedo decir que me cree tareas bajo la tarea seleccionada y que por tanto el sistema me va a crear una tarea para cada objeto, me lo va a vincular directamente con este perfil de aspecto. ¿De acuerdo? Y además me va a utilizar, ¿vale?, un tipo de enlace entre tareas, en este caso Finish Start, que sería no vas a empezar una tarea hasta que finalice la anterior, de aquí que se pueda visualizar el tac, tac, tac en el diagrama de Gantt, ¿de acuerdo? Y además observar cómo el sistema lo que ha hecho ha sido subdividir la duración de cada tarea por la duración que tenía la tarea resumen. Si ahora coloco el 4D al inicio de esta tarea, y le doy al play, estoy agregando un detalle que no tenía yo en mi programación inicial, utilizando el detalle del modelo. Con lo cual estoy agregando esta información sin tener que hacer manualmente.
Es decir, fijaros que estoy creando tres pasos en uno, vinculando objetos 3D a tareas. Además de vinculando los objetos 3D a tareas, estoy enlazando las tareas para cada objeto. Les estoy diciendo con qué tipo de enlace. ¿De acuerdo? Y además me está subdividiendo las tareas nuevas creadas por la duración que tenía la tarea inicial, que ahora se ha convertido en una tarea resumen. ¿De acuerdo? Otro paso sería hacer la inversa. Es decir, subdividir el modelo para adaptarlo a nuestra planificación. Yo puedo tener varias tareas para construir este muro y resulta que el muro me viene dibujado por el diseñador con un solo, como un solo objeto. Bueno, pues yo puedo utilizar la herramienta subdivisión para decir, no, estos son muros prefabricados que el fabricante los fabrica de 3x2 y por tanto me tengo que ajustar a estas medidas. Y por tanto yo puedo crearme esta subdivisión de tal manera que lo que antes era un muro, ahora son varias subdivisiones de este muro. ¿Vale? Siguiendo con un poco el ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, veis, aquí tengo los forjados de la planta primera. Tengo tres áreas en las que se ha determinado cómo construir esta gran losa. Yo tengo filtrados el forjado de la planta 1, que es un único objeto, ¿veis? Pero en cambio tengo tres tareas. Bueno, pues aquí directamente puedo utilizar la herramienta subdivisión para decir directamente voy a subdividir esto, sin tener que molestar al diseñador que me modele otra vez y que me lo subdivida, etcétera, etcétera. Lo puedo hacer directamente en sincro. ¿Vale? Y aquí simplemente puedo determinar que me lo divida por filas, por columnas o por capas verticales, e incluso decirle que me las subdivida por donde yo quiera. Voy a utilizar en este caso los huecos de escalera para decir, pues oye, mira, voy a subdividir por aquí, voy a subdividir por allá, o podría agregar nuevas subdivisiones, pero como solo tengo tres tareas, me quedo con estas tres subdivisiones. Automáticamente observar que el sistema, cuando yo seleccione, me ha creado estas tres subdivisiones. Con lo cual yo ahora puedo seleccionar la tarea de destino, el perfil de aspecto y cada una de las subdivisiones, para irla asignando a cada una de las tareas, con este perfil de aspecto. Y lo interesante es que no estoy modificando el modelo 3D. El modelo 3D se mantiene intacto. La losa de hormigón de 30 centímetros, que es el tipo XXXX, que es el que se ha importado de Revit, se mantiene intacto. Yo lo único que he hecho ha sido agregar mayor detalle al modelo de Revit, que es lo que tenía que haber hecho el diseñador. Crearme este modelo constructivo para que yo lo pueda utilizar en la fase 4D. Por tanto, si el diseñador me modifica estas losas porque el cliente quiere terrazas más grandes o quiere modificar las losas, él las modifica, yo las sincronizo en sincro y el sistema me va a mantener estas subdivisiones creadas, obviamente agregando la nueva geometría del modelo original. Esta es una de las grandes ventajas de trabajar un 4D con 5. De tal manera que, si le he dicho que el crecimiento fuera de atrás al frente, cada una de las tareas me va a indicar el crecimiento de cada una de las losas de atrás al frente. ¿De acuerdo? Por tanto, este doble análisis de agregar mayor detalle al modelo, si hace falta, porque tengo mucho más detalle en la planificación, o viceversa. ¿Eh? Agregar mayor detalle a la planificación porque tengo un modelo súper desglosado, que sería lo correcto. ¿De acuerdo? Luego el paso 4. El paso 4 ya sería crear las animaciones 4D del proyecto. ¿Eh? Reproducir en tiempo real las propuestas de los diferentes equipos de obra y, obviamente, de regalo, tenéis un sistema para crear impactantes presentaciones, tanto para la propiedad, para que vea que realmente conocéis bien el proyecto y hasta el último detalle se ve cómo está desglosado el proyecto, como para simplemente ganar concursos. ¿Vale? Y todos estos procesos de simulación lo podemos hacer por fases, de demolición, construcción, montaje, logística, ¿vale? O de todo el proyecto. Podemos acotar de qué queremos crear estas animaciones 4D, ¿no? Y además podemos utilizar los datos de la planificación del método de la ruta crítica y los diferentes gráficos e informes para evaluar el plan de proyecto y optimizar y ajustar las actividades, las duraciones y dependencias. Es decir, todo va vinculado, ¿eh? Todo va vinculado. Entonces, básicamente lo que veremos será el proyecto cobrar vida ante nuestros ojos, ¿eh? Simplemente utilizando las herramientas de revisión 4D para ver cómo sería hacer esta simulación del proyecto utilizando las diferentes herramientas de visualización que tiene Syncro. Aquí se ha generado una grúa torre,
como de la grúa torre, que era un objeto único, se ha subdividido en dos recursos, lo que era el mástil y el brazo, para simular este giro del brazo. Supongo que lo habréis visto en estos concursos que se presentan, pues del estadio del Fútbol Club Barcelona o del Bernabéu, donde ya las licitaciones ya se presentan, ya la propiedad ya está pidiendo el 4D, porque sabe que existen estas herramientas y, por tanto, incluso la propiedad puede sacar beneficio de todos estos sistemas. Luego, paso 5. Hemos hecho planificación. Hemos aprendido a planificar utilizando modelos, que es lo que vamos a ver en el curso. ¿De acuerdo? Luego, a partir de ahí, el proyecto se pone en marcha. ¿De acuerdo? Se empiezan a hacer modificaciones, tanto en las tareas, en las duraciones, como el diseñador me va cambiando el modelo de arquitectura, el calculista de estructuras ha trabajado y ha modificado el modelo de estructura, etcétera, etcétera. Y empezamos a sincronizar datos. Y ahí es donde cobra realmente poder esta poderosa plataforma de construcción que es Syncro. ¿Vale? De alguna forma, aquí nos vamos a encontrar que nos vamos a tener que, cada semana, ir sincronizando datos, porque el proyecto va trabajando. ¿Para ello qué hay que hacer? Crearse una línea base, que es como una fotografía instantánea del estado actual. Por tanto, yo selecciono todas las tareas y digo, vale, créeme una línea base, calcúlame una ruta crítica para saber el estado actual, perdón, el estado de la planificación original, de lo que está planificado. Luego vamos a ir, bueno, esta línea base la podemos colorear con los colores que queramos, ¿de acuerdo? Para que cuando nosotros hagamos la sincronización de los datos, podamos comparar. Entonces, ahí en datos externos es donde nosotros podemos decir, vale, estamos a viernes día X y vamos a sincronizar de este archivo de project. Entonces, el planificador, en este caso, que me ha creado una nueva planificación actualizada, ¿de acuerdo? Yo ahí tengo otra vez un filtro para decir qué quiero sincronizar, qué no quiero sincronizar, qué me quiero salvar, qué quiero consolidar. Hay diferentes métodos para sincronizar. Depende de dónde hayamos trabajado, si en project o en sincro. Las tareas, los costes, los calendarios, los recursos, cada cosa se puede, diferentes métodos de sincronización, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, sincronizamos, nos da un informe de qué es lo que se ha actualizado, ¿vale? Y observar que me aparece una línea azul, unas líneas ya de color, unas tareas de color azul, que son las tareas completadas, una línea que es la que nos encontramos hoy día, ¿de acuerdo? Es decir, este es el estado real del proyecto, a fecha de hoy. Y podemos ver las dos líneas base, la azul y la verde. Lo que yo había planificado respecto a lo que se está ejecutando a fecha de hoy. Pero es que además yo puedo activar diferentes ventanas 3D, hacer una reunión ICE con los diferentes jefes de obra y decir, señores, nos encontramos con esa situación. Estaba planificada la excavación de obras que se tenía que haber acabado en tal fecha y observar que ahí hay un desfase. Es decir, el desbroce del terreno, la excavación del terreno, ahí tenemos todo igual y podemos comparar en diferentes ventanas a partir de esta tarea, la excavación de las zanjas. Ahí ya empiezo a ver que ahí ya se ha construido, ya se ha montado la grúa y estoy empezando a ver el desfase. Veis que las zapatas se empiezan a construir en una ventana, las otras están por construir, etcétera, etcétera. Esto a nivel visual. Esto a nivel visual. Luego podemos empezar a crear los informes gráficos de qué significa eso en datos económicos, de recursos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería otro ejemplo, ¿vale? Real, ilustrando, pues, el desfase que puede haber por simplemente haber retrasado porque el proveedor ha tenido un problema o simplemente avanzado porque tenemos más recursos y los podemos dedicar a estas tareas. ¿De acuerdo? Luego ya, más adelante, cuando ya estamos trabajando directamente en obra, cada jefe de obra puede disponer de lo que sería su parte del modelo, ¿vale? Pues el jefe de obra que está revisando la estructura de pilares. El hombre se va con su tablet y tiene en un servidor de Microsoft Azure en la nube la parte del proyecto que desde la oficina han creado unos filtros para decir, mira, como los tablets tienen su capacidad, le filtro solamente lo que tiene que revisar hoy
¿Pilares de la planta 3? Pues le exporto solamente el filtro de pilares de la planta 3 con unos estados de los recursos para que el hombre simplemente con su tablet vaya mirando por cada pilar y va indicando, vale, tengo el modelo de los pilares de la planta 3 y tengo los diferentes estados de recursos por colores y voy indicando si está vertido, si está armado, si está hormigonado, si está finalizado, si está roto, si hay algún problema, etcétera, etcétera. De tal manera que los que están en el site, en el terreno, directamente con sus tablets, van aportando al proyecto 4D el estado de los recursos o bien el estado de las tareas. Si toda la tarea está completada, directamente le digo, ah, esta tarea está completada a fecha de hoy, finalizada. Y estos datos suben a la nube y directamente, en tiempo real, los que están en la oficina técnica pueden tener estos datos en tiempo real. Para que veáis un poco lo que sería el ejemplo, aquí tenéis la pantalla de lo que sería la tablet, ¿vale? Con el modelo 3D filtrado, y en este caso, pues ahí tenéis los colores de los estados de los recursos. Este hombre va seleccionando los colores y los objetos. Es decir, pues mira, todos estos conductos de ventilación están entregados. Pum, pum, lo marco y pincho en color amarillo. Este veo que se ha entregado o se ha roto lo que sea. Pam, clico en el objeto, le pongo damage, rojo, y sincronizo, y doy a sincronizar. Y esto es SincroPro. Directamente el que está en la oficina técnica puede estar viendo en una ventana el color con los estados de los recursos y decir, toco este elemento, ¿qué pasa aquí? Toco el elemento, se va a las propiedades del recurso y ahí tiene que el jefe de obra X, a fecha de hoy, ha dicho que esto estaba pues roto o lo que fuese, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos lo que serían puramente los estados de los recursos, por colores y por disciplinas, pues cuando vaya a revisar estructura o arquitectura, o fachadas, o sanitarios, lo que sea, ¿no? Otro ejemplo, una losa de cimentación, tengo la tarea, puedo seleccionar la losa, decirle si está excavación en progreso, si está excavado, si está armado, si está vertido, y además con la tablet tengo la posibilidad de crear fotos y por tanto documentar el estado actual de la tarea. Y no solo a este recurso le agrego un estado, sino que le agrego la foto del delito, ¿de acuerdo? Con lo cual, directamente desde obra, ¿veis? Estoy tocando esta losa, puedo abrir la foto que ha sido enviada desde obra y poder determinar el proyecto 4D y tomar nuevas decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco el uso que podemos dar de nuestros modelos 3D en la fase de planificación, ¿no? Estos son, bueno, algunos ejemplos que no por sencillo quiero mostrar que es importante cuando creéis modelos pensar en el modelo del terreno. Alguien tiene que modelar el terreno. No sé si el arquitecto o el ingeniero civil. Esto hay que acordarlo, ¿eh? Porque el terreno es por donde se empieza a trabajar un proyecto. Hay que pensar en la implantación. ¿Dónde se sitúan las casetas de obra? ¿Dónde entran las máquinas? ¿Dónde salen las máquinas? Etcétera, etcétera. ¿Eh? Son aquellos detalles que hacen que un proyecto y los modelos sirvan para todo el ciclo de vida, incluida, obviamente, la fase de construcción, ¿no? Otras cosas, medios auxiliares, redes, protección, seguridad y salud, ¿no? Son elementos importantes, obviamente, si los tienes diseñados y tienes un objeto, fantástico, pero si no, tenerlo en cuenta, ¿eh? Habrá una fase donde habrá toda una serie de escombros que habrá que ir desalojando y, por tanto, utilizaré unos recursos que utilizarán unos espacios, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchas cosas que no se piensan durante la fase de diseño que en la fase de construcción tenemos que tener presente, ¿de acuerdo? Este ejemplo lo he tomado porque, bueno, se puede utilizar, y además se utiliza y se explica cómo hacerlo también en el curso, cómo utilizar archivos de SketchUp, que habéis visto que podemos importar archivos de SketchUp, que a su vez incluyen archivos de Google Earth. Y los archivos de Google Earth además incluyen información 3D de edificios que alguien se ha dedicado a modelar. Por tanto, podemos tener un plano de situación en 3D como este, que podéis decir, ¡guau, qué currada! Esto es simplemente importar un SketchUp con un Google Earth que tiene además edificación modelada en 3D. Y a partir de aquí, simplemente hemos creado un fly-through a través de todo el proyecto para ver con colorines qué se está haciendo, qué se está demoliendo, qué se está instalando, qué se está ejecutando, ya sea por colores, por materiales, por fases o lo que sea. Y aparte lo que os decía, ¿no? Poder crear diferentes ventanas 3D, en este caso estática, de una sección para ver todas aquellas tareas que no se pueden ver desde una animación exterior. Tareas de sótano, tareas de interiores, etcétera, etcétera. Y eso es la propiedad. Cada vez más se da cuenta que existe. Y ya exigen en las licitaciones que se utilicen estos sistemas de BIM 4D para sus proyectos. Por tanto,
Esto afecta, digamos, a todos los nuevos proyectos e incluso ya muchos países ya están obligando a utilizar el BIM 4D en la fase de construcción, sobre todo en proyectos públicos de presupuesto importante, ¿no? Y finalmente os quería enseñar un ejemplo. Esto es un ejemplo creado por un alumno. Se pone la marca de agua Microsoft Education, ¿vale? Bueno, pues simplemente utilizando el proyecto que le había generado en Revit, bueno, pues ser capaces de, en este curso que dura pues un mes en el máster, BIM Management, pues ser capaces de afrontar un proyecto de planificación de proyectos utilizando el modelo. Observar que hay la ventana de la sección, hay objetos 3D que se van girando, objetos que tienen un recorrido y que por tanto se ve cómo van creciendo a lo largo de las tareas, se ve cómo se están mostrando las tareas activas para decir, pues ahora se está haciendo el montaje y el panel de la cubierta. Es decir, este era un ejercicio obviamente de 10, ¿no? Un estudiante que no conocía cómo utilizar modelos, pues llegar a hacer estos proyectos 4D. Pues nada, esto era un poco lo que os quería contar de cómo utilizar estos proyectos en la fase de construcción.